Tony Costa no para. El que fuera concursante de la segunda temporada del exitoso reality show de la Casa de los Famosos Telemundo, tiene por delante una apretada agenda con su tour de masterclass de Zumba. Está por regresar al teatro con una comedia romántica en Puerto Rico. Y entre medias, se da también el tiempo para dejarse ver en la televisión. El ex de Adamari López estuvo este martes como invitado especial. En el programa Siéntese Quien Pueda, que Unimás transmite de lunes a viernes a las 7:06 Centro Hora del Este. Hoy en Siéntese Quien Pueda recibimos al guapísimo bailarín Tony Costa, quien con su talento y sabrosura llenará de alegría nuestro set. No te lo puedes perder. Se anunció desde el perfil de Instagram del show que conduce regularmente el actor Julián Gil. El papá de Alaya estará toda esta semana participando en el programa, comentando junto a sus panelistas los temas de actualidad más candentes del mundo del espectáculo. Ya en su primer día, Tony tuvo un choque de opiniones con el periodista español Alex Rodríguez, quien no estaba de acuerdo con la frase nunca es tarde para volver a enamorarse. Pero producción, vamos a ver, ¿quién pone esto aquí nunca es tarde para volver a enamorarse? Por favor, claro que es tarde. Imagínense Tony a dos viejitos ahí haciendo cosas de adolescentes, que si besitos por aquí, por favor, no sean ridículos, expresó el panelista. Tony, sin embargo, no compartía su punto de vista y así se lo hizo saber. Nunca es tarde para amar, porque yo te puedo decir que eso es cierto, nunca es tarde. Y dice Alex, "Sí, que tiene 60 años ahora." Dice Tony, "No, pero he tenido mis relaciones y cuando una se acaba te tiene que dar otra oportunidad." Y contesta Alex, "Pero Tony, tú sabes perfectamente que uno se enamora cuando tiene 18 años, cuando tiene 25 años. Y contesta Tony: El amor se transforma y es diferente como los ves con 15 años que como lo ve con 30. Y Alex responde: Se transforma en algo de interés. Al final, uno cuando ya madura ya deja de sentir lo mismo que sentía antes con el corazón. Y contesta Tony para finalizar: Está claro que hablas por tu experiencia, me imagino, dijo Tony. ¿Qué te pareció el debate entre Tony Costa y Alex Rodríguez? ¿Cuál de los dos crees que tiene la razón? Deja tu opinión en los comentarios.